Era de madrugada y la cesaba crecía. Casi 100% de mi barrio se había inundado. Un día después fue desolador. Hubo más de 100 evacuados, algunas pérdidas totales de pertenencias. Casi 80 centímetros de barro en viviendas y mucho dolor. Decenas de familias quedaron sin nada y la ciudad en estado de emergencia fue declarada. El gobierno colombiano sumó asistencia, dinero, colchones, frazadas y agua. Se vieron varios camiones atmosféricos para la limpieza. La gente corría con sus muebles y enseres en la mano. Como periodista, aún recuerdo el pegajoso lodo en las calles, los rostros impactados por las pérdidas, el cansancio, la desazón, la angustia, el infaltable trabajo que se veían en las calles. Por lo que nunca en mi memoria se va a borrar, es un rasgo sobresaliente de mi ciudad, Bogotá. Y ese gesto tan noble y tan grande que se llama solidaridad. Pero ya han pasado casi 7 meses de aquella desagradable inundación histórica. Por eso, la población bogotana reclama a las autoridades y al gobierno con carácter de urgencia que se realicen las obras de infraestructura necesarias para evitar cualquier eventual inundación. Pese a toda esta incertidumbre y frente a los pronósticos, de lo que sí estamos seguros es de que no queremos otro día así. Colombia es un país lleno de riquezas ambientales, por eso debemos saber que no hay soluciones mágicas, sino aproximaciones que implican sincerar cuáles son las zonas de mayor riesgo. El problema en esa dinámica perversa en la que los políticos no dicen lo que ocurre y los ciudadanos alimentan ese recorte con negación. Esta inundación no es la consecuencia de un desastre natural, sino de un fenómeno social que se ha construido a través de procesos históricos muy largo, en el que se ha metido a cientos de miles de personas en zonas naturalmente inundables y que nos ha dejado un costo muy alto que estamos pagando hoy en día.